en esta tierra grande, de tanto golpe grande, de tanto odio grande, de tanta basura, de tanta locura, en esta tierra grande, de tanta entrega llena, de tanto lema lleno, de tanto escarnio, de tanto daño, en esta tierra llena, en esta tierra herida, de tanta culpa herida, de tanta sombra herida, de tanta astucia, de tanta, tanta angustia, en esta tierra herida, en esta tierra sola, de tanto molde sola, de tanta sangre sola, de tanta estrofa, de tanta mofa, en esta tierra sola, en esta tierra rota, de tanto grito rota, de tanto rito rota, de tanta bota, de tanta bota, de tanta bota. A mi país se le ha perdido muchos habitantes y dice que algún cuerpo de ejército los tiene. ¿Yo, señor? No, no, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La policía. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, no, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La Cámara del Terror. ¡Yo, señor! ¡Sí, señor! ¡No, señor! Pues entonces, ¿quién los tiene? Los organismos parapoliciales. ¡Yo, señor! ¡Sí, señor! ¡No! No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Pues entonces, ¿quién los tiene? Pues entonces, ¿quién los tiene? Thank you.
mañana un general con viruela boba, habrá de acuartelar a 1000 conscriptos, porque una mosca le ensució el tintero de la guerra del Paraguay. Y su esposa tendrá un hijo con un coronel. Un forzudo canta un jingler y en el décimo piso del ministerio dos empleados juegan a la generala. Mientras una mujer le muestra la bombacha a dos cadetes. Parece que van a tapizar el sillón de la presidencia y está en estudio clausurar la poesía. ¿Qué hace el tanque ese parado en la puerta de mi casa? ¿Qué hace el tanque ese parado en la puerta de mi casa? ¿Qué hace el tanque ese parado en la puerta de mi casa? ¿Qué hace el tanque ese parado en la puerta de mi casa? ¿Será posible el sur? ¿Será posible tanta bala perdida al corazón del pueblo? ¿Tanta madre metida en la palabra loca y toda la memoria en una cárcel? ¿Será posible el sur? ¿Será posible tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano? ¿Tanto salario escaso, riendo con descaro en el plato vacío y el verdugo esperando? Mi territorio de una vez gira en la oscuridad de esa pregunta. ¿Será posible el sur? Si se viese en el espejo, ¿se reconocería? Si se viese en el espejo, ¿se reconocería? ¿Quién? Si
se viese en el espejo, se reconocería. ¿Será posible el sur? ¿Quién cosía las capuchas para los detenidos de la ESMA? ¿Alguna vez una mujer habrá agarrado un dedal? ¿Un hilo? ¿Una aguja? ¿O habrá enhebrado paso a paso con la punta de un carretel? Los ojales la máquina de coser. No sé por qué digo una mujer. Tal vez porque recuerdo a mi abuela. Las tardes de costura. No había hombres en esas tardes. Eres un universo de cajas y de botones. Y retazos de telas. Una tarde alguien con un rollo de tela negra habrá tocado el timbre de la casa de Dorita. Esa, la que hacía los trajes para bailar el minuet en los actos de la escuela. O aquel disfraz de hada madrina. ¿Le habrá pedido 30.000 bolsas? ¿30.000 bolsas negras? ¿Alguna vez una mujer o un improbable hombre se sentó a coser? Con paciencia y esmero, como quien cose una batita para un niño por nacer. Las capuchas que usaban los detenidos de la ESMA. Las capuchas que usaban